ya son dos los días en que los más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, es decir, Ticlio, ha impedido el libre tránsito de los buses, vehículos de carga y demás que llegan desde la capital y los que salen a la misma y otros lugares de las diferentes regiones. Sin embargo, ya cobró su primera víctima, la cual fue identificada como Magnolia Rocío Tacuchi. La nevada y neblina intensa hace casi desde las 1 de la madrugada que el pase sea un verdadero peligro. Sin embargo, la incomodidad de los pasajeros fue el soportar el intenso frío y el hambre al no existir restaurantes por el lugar. Era nevada, por eso hemos estado parados ahí. ¿Cuántas horas han estado? Acá teníamos que haber llegado a las 6, son las 1, ¿no? Sí. 5 horas. ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo ha reaccionado? Todo fastidiado. ¿No? Por fin en Huancayo ya. Claro, así es. Poco a poco las unidades empezaron a movilizarse, ya pasando a las 9 de la mañana del día siguiente, por lo que los buses llegaban hasta Huancayo en horas de la tarde. Exactamente salimos 11:45 de Lima, y en este momento es 1:25. Prácticamente más de 5 horas, aproximadamente. Más. Ya, ¿y cómo se sintieron ustedes? ¿De repente algún malestar? Incómodos más que nada, porque la altura, el problema ha sido en Ticlio. ¿Cómo está el pase? ¿Está restringido? Está restringido. ¿Todavía están saliendo de a pocos? Así es por la nevada. Las miles de unidades en horas de la madrugada se podían visualizar con las primeras horas del día. Sin embargo, los viajeros sugerimos tomen sus precauciones para poder evitar la inclemencia del frío en Ticlio.